Hey, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva jornada de pesca aquí en su canal Trucos y Cuarza. Mi nombre es Félix Velázquez y pues el día de hoy estamos aquí para hacer un poquito de pesca variada. Traemos variedad de equipos para adaptarnos a las circunstancias que se nos presenten. Traemos equipos ligeros, medianos y pesados. Y pues también estamos aquí en compañía de nuestro amigo Leonardo. Y un saludo, manito. Claro, buenos días. Esperamos que sea buen día de pesca. Ahí está, ya habló. Y pues amigos, debo decir que las condiciones del agua se ven muy favorables a pesar de que no haya movimiento en la superficie, pero pues para ello venimos en espera de que sea una buena jornada de pesca. Así que amigos, estén pendientes, no se vayan, que a lo mejor esto se pone muy bueno. Así que vamos a darle. Mira amigos, pues aquí tenemos el equipo más ligero, que es una caña Sembreo Struggle de 7 pies con un carrete Shimano FX tamaño 3000 con trenzado del 14 libras. El otro equipo es la caña Okuma Cedros de 10 pies emparejado con el Shimano Stradic 5000 con trenzado Spectra de 20 libras. Y el equipo más pesado que traje el día de hoy es la Daiwa Coastal de 10.6 pies de largo con un Shimano Zaragoza tamaño 14000. Trenzado Sufix 832 de 30 libras. Y pues aquí del lado de nuestro amigo Leonardo nos va a decir cuáles son los equipos que trae. ¿Qué tal amigos? Hoy vengo preparado con una caña Okuma Cedros de 10 pies, un carrete Abu García Black Max de 60 cargado con línea de 25 libras y de este lado tenemos un combo Shimano Symmetre con caña de 7 pies y un carrete 3000 cargado con línea de 14 libras. Y pues la verdad esperamos que sea una buena jornada de pesca. Así que amigos, acompáñenos y vamos a darle. Bien amigos, vamos a empezar con el equipo mediano, que es la Okuma Cedros y el Stradic 5000. Voy a empezar a castear con un jig Shimano Cold Sniper de 60 gramos. Vamos a ver qué tal nos va. Primer lance y vamos a darle. Oh, está preciosa el agua. Horizontal. ¿Está grabando? Sí. Sí, ya lo vi. Uf, qué buen bicho. ¿Está grabando? Sí. Ahorita no va a salir gallego de 9 kilos 800. ¡Hala, hombre! Ah, sí es barracuda, pero... Vamos a imaginarnos que es un sábalo, no sé, un medregal, ¿verdad tú? Un mega bonito. Tres líderes. Saludos para los amigos de Pesca Cuarza y Trufis sin Cuarza, saludos. Tres líderes de cero, sí. Sí, desde luego. Ah, ya venías con esa intención. Sí. Líder de un milímetro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya está. Ah, la bestia. Está, ahí donde. Sí, sí. Ahí se vio, se vio. Ahí se ve, Ramón. Bueno, ya está saliendo de la corriente. Ahí salió ahí. Para el faro. Para el cerro. Ahí está, se ve. Si hubiera que no viene Pinochín. Dato la informativa, le dijimos a mi abuela que solo veníamos por una barracuda. Ahí
Giovanni, toma ahí, vale. ¿Será que no la jalas hacia acá? Ahí viene, ahí está. ¡Qué bicho! Ya tenemos el 80%. ¿Me echas la mano acá, mano, con el gancho para que él lo grabe? ¡Barracuda, coñic! De nuevo, mano, de nuevo. Con ese. Mira, ten cuidado, manito, porfa. Ahí viene, van, compañeros. Ten, pasa la mano. Viene bien enfocado. Ya viene cansada. Ahí va. Ahí estamos, compañero. Parece que se enganchó. ¡Ah! ¡Woo! ¡Eso es todo, barracuda! Barracuda con Jig, Jig de la casa, Jig Fjord. 60 gramos, ahí está. Y esta choncha, unos... bueno, tengo que verla, unos 13. Más o menos. Está del vuelo que la que yo saqué, mano, ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando, lleva 5 minutos ya. Ahí se foca la mano, porfa. Ahí saludos para la banda. Ahí hazle un zoom. Ese, amigos, es un Jig Fjord de la marca Fjord de 60 gramos. Ya está zafando. Tráete el otro gancho. Ahí está, mira, dime que no la traiga. Te vas a zafar el... Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí un saludo de su amigo de True Fishing Quartz, Félix Velázquez. Pues me complace enseñarles la captura de esta barracuda de unos 12 kilos aproximadamente. Ya lo sabremos hasta que la pesemos allá con la báscula. Y pues nada más que decirles que fue casteada con un jig de la casa de Pesca Quartz. Ahí está, un jig Fjord de 60 gramos doble cara. Ahí está. Comprobado. Eso sí, con su respectivo líder de acero, porque sin esto no está ganada la cosa. Barracudita. Ahí está, banda. Saludos. Estamos en el detrás de cámaras, banda. Ya para que vengan la sección de blooper. ¿Se ve completo? Sí. Hola, amigos, buenas tardes, noches. Pues aquí en esto concluye la pesca de esta barracuda. La verdad que sí, pues le estimo unos 12 cerrados, a lo mejor 13. La verdad sí está mortal. Ahí chéquense el tamaño. Y miren, con un jigcito Fjord de 60 gramos. Ahí está el jig de la casa y de Pesca Quartza. Pues, amigos, fue una pesca, la verdad, inesperada. No le estaba tirando, porque pues, si somos estrictos, este no es un señuelo para barracudas. A pesar de eso, traje puesto un balijú para estos peces, pero lo cambié. ¿Por qué? Porque habíamos visto una mancha de jurelitos y de macabiles. Y pues el amigo Marty, que está grabando, y otros amigos estaban saqui, saqui. A mí no me habían dado strikes. Pero una de esas que lo estamos trabajando, pues que se pega, y yo dije, gallego, porque andamos con una mancha de galleguitos. Y empieza a cabecear y dije, gallego, pero empieza a correr y barracuda. Pues la verdad, inesperada. Ya había habido reportes de pesca de estos peces con estos señuelos. Pero ahí está, ya lo comprobamos, logro desbloqueado. Ahí pues le mandamos un saludo ahí a toda la banda de aquí de Félix Velázquez de True Fishing Quartz y Pesca Quartz. Ahí está el amigo Marty, voltealo, mano. Ahí saluda. Está amigo Marty, pero habla, mano. Ahí estamos, seguimos con la emoción. Pánico escénico. Ahí está, amigos, ahí vamos a saber cuánto pesa ahorita que lleguemos a casa y ya la pesemos. Vamos a ver cuánto fue el peso ya sin agua, porque estos peces, los peces aquí vivos, tienen un peso. Pero ya que se mueren, lo que se mueren pierden agua, y pues ahí hay variación de gramos. Pero ahí está, amigos, lamentablemente no se grabó la pelea, la cámara nuevamente me falló. Ya va a ser hora de cambiarla, pero ahí tomamos... Bueno, el amigo Marty nos tomó un video con el celular. Y pues ahí está, amigos. Ese es el premio a la terquedad, a la insistencia. Y pues sigamos pescando. Esto es True Fishing Quartz. Vamos a darle.
mi familia. Miren, chéquense. 16.31. 16 kilos 31 gramos. Bueno, 16 kilos 300 gramos. Y eso que todavía medio se está sosteniendo aquí, mire. Sí está colgando, ¿no? Bueno, ya, ahí está colgando, miren. No se está deteniendo. Ven. Ahí está, miren. 16.300. Mi récord. Mi récord de barracuda. Miren, 16.500, hace rato marcó 16.300 y hace rato les decía que arrastraba tantito aquí, miren, ya no está arrastrando, ahí está, nuevamente lo hicimos y ahí está la lectura. 16.500, vamos a ponerle 16.400, ni ustedes ni yo. 16 kilos 400, mi récord, hombre, tremendo. Barracudita casteada con jig, ahí está. 16, ahí se ve, véale bien. 16.500, 16.400. Viene bien enfocada. Barracuda con jig, jig de la casa, jig fjord, 60 gramos, ahí está. Y esta choncha, unos, bueno, tengo que verla, unos 13, más o menos. Está del vuelo que la que yo saqué, mano.